¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la Fílica 2021 en esta cuarta edición. Llegamos gracias a la Asociación Cultural El Conde de Lemos y el Ministerio de Cultura en este año en el que estamos desarrollando nuestra cuarta edición virtual, dada la pandemia, pero sin embargo no menos cálida y no menos acogedora con los diversos públicos a los que estamos llegando a través de la página de la Feria del Libro Abraham Valdelomar. También estamos con el medio digital La Lupa, Ponte al Día y Canal Cultura en simultáneo. Y en esta ocasión estamos aquí con Andrea, que es nuestra community manager también y bueno, parte del equipo de la FIL, para presentar un escritor que es muy querido por nosotros, muy admirado. Él es un escritor mexicano que se ha dedicado principalmente a la narrativa y la enseñanza en la escritura creativa. Nació en Toluca, Estado de México, 12 de septiembre de 1970. Y además es uno de los principales exponentes de la literatura fantástica iberoamericana. Nos referimos nada menos y nada más que Alberto Chimal, que está con nosotros en esta oportunidad para conversar sobre literatura y redes sociales. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Acá todo muy bien, muchas gracias. Y gracias también por invitarme y por recibirme aquí en el espacio virtual. Muchas gracias. Gracias a ti, y justamente hablando de los espacios virtuales un poco, leí en una entrevista que mencionabas que la enfermedad es uno como los motores de la literatura, ¿no? ¿Cómo consideras esta pandemia, cómo la has vivido
y cómo ha, digamos, influido en la forma de hacer literatura? Ay, yo creo que en muchos sentidos viví la pandemia, o he vivido la pandemia como toda la gente. Fue un golpe tremendo. Ha sido como una experiencia también de desorientación, de desconcierto, de no saber muy bien qué hacer, de sentir como esta angustia de no saber cuándo van a cambiar las cosas. Creo que en eso la experiencia de miles de millones de personas en este mundo se parece. Yo he encontrado en la lectura y en la escritura pues una manera de seguir adelante, pues de combatir un poco esa sensación de languidecer y de angustia que ha caído sobre nosotros. Y creo que también pues ha cambiado un poco mi escritura, no en el sentido de que me haya puesto a escribir sobre la pandemia, que sí lo he hecho, pero no ha sido todo. Creo que un acontecimiento como este, tan tremendo, pues nos puede recordar a todos en el mundo que estamos de alguna manera más conectados de lo que podría parecer, que compartimos no solamente, digamos, la información que nos llega por las pantallas, sino también pues una atmósfera, un entorno a nuestro alrededor, y que ese entorno es vulnerable. Entonces, parte de esa conciencia, digamos, que a mí me interesa pues también que la mantengamos, ¿no? Creo que es algo de lo que he intentado estar escribiendo últimamente. Sí, claro. Además, en tus inicios, digamos que fueron quizás un poco accidentados, podría decirlo, por el hecho de que tu familia era muy numerosa, quizás habían muchas otras oficios que no eran muy ligados a la literatura. Leía, por ejemplo, que en tu casa no querían que te dedicaras a escribir. ¿Cómo fue ese enfrentamiento, si lo hubo, no? Pues sí, la verdad es que fue un poco complicado al comienzo, porque yo tenía el deseo, la curiosidad, la inquietud de hacer esto, pero en casa no estaban muy contentos con esa idea, en casa de mi madre, que fue donde me crié, porque les parecía, como le parece a muchas familias mexicanas todavía hoy, y sin duda a familias de otros países también, que las artes no dan para vivir. Esa era la razón, ¿no? Que una persona que se dedica a las artes no puede ganarse la vida. Y durante un tiempo, digamos, llegamos a un compromiso, aunque yo seguía escribiendo y seguía dando como mis primeros pasos en esto, también estudié una carrera diferente, estudié una ingeniería y la acabé con honores y todo esto, pero cuando terminó el periodo, pues sí decidí que lo que quería era dedicarme a la escritura, y entonces pues lo hice, bueno, todavía con sus dificultades con el tiempo, pero es en lo que he estado desde entonces. Hasta mucho después descubrí que otra rama de la familia, con la que no teníamos mucha cercanía en mi infancia, tiene un actor, tiene una fotógrafa, tiene una pintora. O sea, yo de pronto era como el gen recesivo de aquella rama donde me crié. Pero no era tan raro. Ajá. Y de verdad estoy muy encantada de estar hoy día junto a Lady Loaiza y también a usted, señor Alberto. Y bueno, me preguntaba muchas cosas antes de llegar aquí, como el hecho de qué es lo que le impulsó a seguir la literatura y qué le interesó al principio para poder sumergirse en todo este mundo. Cuando yo era pequeño, me leían historias, me contaban historias, cuentos para niños, de los que había en aquel tiempo, y desde entonces me encantaron. Y cuando crecí un poco más y aprendí a leer, fui encontrando los libros que había en casa, y esas historias que ya no me contaban porque ya había crecido un poco, pues las fui encontrando yo por mi propia cuenta, a veces en libros para niños y a veces pues en libros que no eran para niños pero que igual estaban ahí. Así fue como se me quedó para toda la vida ese cariño por las historias, por las palabras. Y con el tiempo también descubrí, o sea, me llegó a mi conocimiento pues que existía gente que hacía esto, que se dedicaba a esto para vivir. Y desde entonces
digo, no recuerdo qué habré pensado cuando lo descubrí, pero debo haber pensado algo así como que era muy interesante, como que era una tarea que valía la pena. Porque en los años siguientes, pues lo intenté, empecé como a practicar un poco por mi propia cuenta, sin saber muy bien lo que hacía, pero sí seguí insistiendo. Y yo también estaba leyendo algunas de las cosas que decías, Alberto, y además que también se perciben en tus libros, ¿no? El hecho de la corrección, la autocorrección y este proceso creativo. Tú decías, si un texto no funciona, lo desecho y creo otro. ¿Cómo es tu ritual de escritura? ¿Hay, digamos, un horario muy disciplinado o quizás algunos procedimientos que utilices para tener una novela terminada, un libro terminado? En este tiempo de pandemia he podido tener, por razones obvias, un horario de trabajo más estructurado porque he salido mucho menos o casi nada, ¿no? Pero en tiempos normales, entre comillas, acá en la Ciudad de México, que es tan grande, cuesta mucho trabajo tener un horario regular porque siempre hay alguna necesidad de salir, de hacer un viaje largo, de pasar varias horas durante el día en algún tipo de transporte. Entonces, la regla que yo tengo como básica es que me pongo la meta de hacer una página diaria, como sea, ya sea una página de una novela, una página de un artículo, un cuento, incluso una página que se vaya formando con pequeños textos de los que se publican en redes sociales. Si logro hacer esa página, ya pienso que el día estuvo bien empleado. Siempre es mucho mejor poder hacerlo, desde luego, en un espacio propio. Aquí en el departamento en el que vivo, tengo un cuarto que es el que yo utilizo. Y no tengo muchos rituales, salvo que en general me funciona mejor escribir teniendo algún sonido de fondo, ya sea música o a veces, en ciertas circunstancias, una película que ya vi muchas veces y que nada más la pongo como de pues sí, como de ruido de fondo, como para dar cierta atmósfera. Qué curioso, fíjate, ¿no? Porque la mayoría prefiere como que el silencio, o no sé, la música clásica, pero eso la película saca de onda, pero me parece muy peculiar, además, signo de ti. Y bueno, yendo al tema de las redes sociales, ¿cómo ves ese escenario en el que hay mucha vinculación entre la escritura y las redes sociales? ¿Es favorable para la literatura involucrar las redes sociales, este lenguaje corto, pero a la vez también a veces de denuncia, a veces informativo, pero que está presente, que está vigente? Yo creo que para bien o para mal esa influencia va a estar ahí, porque las redes sociales son ya parte de nuestras vidas y está muy difícil imaginar un momento en el cual dejen de serlo, ¿no? Así de la noche a la mañana se ve muy difícil que pueda suceder. Entonces, pues hay que incorporar de alguna manera esa experiencia que tiene muchos aspectos, como bien dices, porque es parte del presente, es parte de eso que finalmente es como el motor o como el punto de origen de todo lo que hacemos, ¿no? Nuestra propia vida. Yo creo que, además, lo que nos da o la forma en la que nos influyen las redes sociales no es nada más como en la brevedad o como en este tipo de lenguaje que aparece, sino también como en varias de las posturas en las cuales nos hemos acostumbrado a escribir o a utilizar las redes sociales, en las posturas o en las actitudes mentales. Por ejemplo, en esta época es muy fácil encontrarse escritura, textos de todo tipo, memes irónicos, ¿no? O sea, la ironía está en todas partes. Y eso no era cierto hace 40 años, hace 30, ¿no? Ahora incluso muchas personas pues la entiende perfectamente, no solo la entiende perfectamente, sino que es casi que su modo habitual de expresarse. Y uno aprende también a reconocerlo y a darse cuenta de que cuando ciertas personas están diciendo algo, por ejemplo en una declaración de Twitter o de Facebook, pues están tratando de decir lo contrario, ¿no? Que es la definición clásica de la ironía, pero que ahora se ha vuelto tan generalizada que se vuelve como más habitual y a veces como más difícil de reconocer. Detalles así son los que van cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y de escribir, por supuesto.
Y porque se haga literatura en las redes sociales, ¿esta deja de ser más menos valiosa? O no sé, ¿qué opina usted al respecto? No, yo no creo que sea menos valiosa, yo creo que es diferente. Finalmente, pues la literatura no está, yo diría incluso, no tiene que estar ligada a los libros. Hacíamos literatura, digo, aunque el nombre de la palabra literatura tiene que ver con la letra, ¿no? O sea, su origen de la palabra es la palabra letra o litera, pero ya hacíamos literatura antes de que se inventara la escritura, cuando nuestros antepasados remotos contaban historias orales y componían poemas que se aprendían de memoria. Igual ahora podemos usar el lenguaje sin pasar por la literatura impresa, por medio de las plataformas digitales. Es otra forma, es una manera distinta de cumplir el mismo objetivo, que es usar las palabras para representar la vida o para hacernos preguntas acerca de la vida o para desahogarnos acerca de la vida también. Una de las cosas que te caracteriza, Alberto, es esa conexión con la gente a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, el ser, digamos, una persona dadivosa en el sentido de compartir lo que sabe, ¿no? Incluso a través de concursos de minificción, en portal web, historias, tu cuenta de Twitter, compartes consejos, hallazgos literarios, y poco visto, además, que un escritor comparta, ¿no? Y que esto haga una especie de escritura colectiva. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue para mí algo muy curioso porque de cierta forma, pues me vino de manera muy natural porque a mí me gusta mucho esa idea de compartir lo que descubro, lo que me gusta, lo que me interesa. Y de pronto llegan las redes sociales y las diferentes plataformas de internet, sean o no redes sociales, que permiten, digamos, ir creando estos espacios para compartir, para intercambiar, ¿no? Ideas, descubrimientos. Pero sobre todo que permiten ir creando como una comunidad de gente interesada alrededor de esos descubrimientos. Creo que esa es la gran ventaja que han tenido para mí, pues estas plataformas en los últimos años. Pero creo que siempre me ha gustado hacerlo. Digo, en el siglo pasado, hace muchísimo tiempo, nos reuníamos amigos ahí en mi ciudad natal, en Toluca, y nos quedábamos hasta altas horas de la noche viendo películas, hablando de libros, haciendo pues la amistad alrededor de la lectura, de la escritura. Y la verdad es que son momentos que atesoro mucho, que recuerdo con mucho cariño, incluso pues ahora que ya ha pasado tanto tiempo, que nos hemos dispersado. Creo que para mí siempre ha habido como esta posibilidad de que también los buenos momentos de la vida estén alrededor de esto, ¿no? De la lectura, de este tipo de cosas. Y bueno, en los últimos años, ¿cuánta influencia de las redes sociales en la literatura cree usted que ha habido, maestro Chimal? Pues yo creo que sí ha habido mucha, y por lo mismo, porque se ha vuelto parte de la vida y porque de una manera u otra acabamos hablando de esas circunstancias que nos rodean. Yo creo que va en muchos sentidos, o sea, desde un cuento o una novela que cite de pronto el nombre de una plataforma que hable de Facebook o que mencione un hashtag, una etiqueta, hasta, digamos, modos de escribir que aparecen primero en línea y que luego se trasladan al papel, ¿no? O personas que se inician en la escritura dentro de las redes y luego pasan al libro, ¿no? Hay de todo, hay desde, digamos, autoras, autores consagrados de mucho tiempo que de pronto hacen la incursión a las redes, como Margot Glantz, digamos, ¿no? Que también se hace muy conocida por su cuenta de Twitter. Hasta gente muy joven, que de pronto incluso la publicación del libro es un accesorio de otras cosas que hacen, ¿no? Como esta poeta española Elvira Sastre, que empezó publicando frases en Instagram y luego empezó, y luego hizo libros, pues, a partir de sus frases. Son como muchas formas distintas en las cuales hay esta influencia, creo. Sí, además que hay un elemento, o más de un elemento humorístico en muchos de tus cuentos, en muchos de tus escritos,
Leía también, a menudo es un humor que está en el propio narrador o en los personajes y en su tendencia al autoengaño. ¿Cómo logras eso? Porque es muy difícil, ¿no? Para muchos, sobre todo, que escribimos, encajar el humor dentro de un escrito. Yo creo que es que me ha gustado y lo he buscado durante mucho tiempo, ¿no? Creo que es una cosa de práctica. Seguramente, si estuviéramos teniendo esta conversación hace una cierta cantidad de años, te diría que cuesta cierta cantidad de trabajo, ¿no? Pero es algo que me ha gustado, es algo además que hacen tanto autores como pues otros artistas que admiro, ¿no? O sea, desde aquel grupo argentino de Lelutier hasta los ingleses de Monty Python, ¿no? Que hacen este humor también muy, en ocasiones muy tremendo, muy, muy extraño, muy delirante. Y pues del gusto surge el interés de practicarlo, ¿no? De intentar hacerlo. Y la verdad es que también, incluso antes de que llegaran Twitter o las plataformas sociales, pues ya había mucho de ese humor en lo que en el siglo pasado, cuando yo empezaba, se llamaba el cuento brevísimo, la minificción, que por supuesto existe todavía y en grandes cantidades, pero que es una de las cosas que más rápido saltan a internet y más fácilmente se adaptan, precisamente por la brevedad. Creo que ahí es donde está, para mí, como más fácil esa posibilidad del humor, como concentrado, como no exactamente haciendo el chiste, pero sí tomando como de ese tipo de humor la idea de la sorpresa, ¿no? Del desconcierto. Eso es como de lo que más me ha interesado hacer. Y bueno, hablando justo de Twitter, acabo de recordar algo muy interesante que me llamó la atención, sobre todo cuando yo había encontrado toda su literatura, y me interesó mucho el hecho de que usted utilizó primero una plataforma de una red social llamada Twitter, que todos la conocemos y muchos la utilizan. Bueno, lo que sucede es que usted utilizó varios tweets para crear un libro llamado 83 novelas, y de verdad que eso a mí me pareció sorprendente, recoger todos esos tweets a través de largo tiempo y luego reunirlos en toda esa serie de novelas que usted describe ahí en el libro y hace una separación. A mí me pareció muy interesante. Bueno, me pregunto cómo es que se le ocurrió la idea, por qué 83 novelas y bueno, no sé, que usted nos puede comentar algo más, un dato curioso al respecto. Claro, gracias. Este libro, que es una colección, diría yo, de minicuentos, de minificciones, se llama 83 novelas. Bueno, se llama, el número es 83 porque son 83 los textos que seleccioné al final. La verdad es que no es más que eso. Pero suena muy bien junto con novelas, porque es un libro chiquito, entonces una persona que lo ve dice, ¿cómo es posible que quepan aquí 83 novelas? ¿No? Y la verdad es que hay un fragmento muy curioso de la historia de la novela, que justamente en su origen la palabra quiere decir notita, ¿no? Texto muy breve, y ya después, por unas carambolas muy extrañas del destino, se convierte en el nombre de un texto muy extenso. Pero en un principio novela quería decir eso, texto corto, o sea, en la Edad Media. Y entonces a mí me gustó la idea como de jugar con ese cambio y con esa idea de desconcertar un poco a quien estuviera leyendo, ¿no? A partir de presentarle textos muy pequeños, pero con la idea de que usando la imaginación se podían como desdoblar o amplificar y dar por resultado como la impresión de algo mucho mayor, lo que sucede con una novela. Y ha sido pues una experiencia muy satisfactoria, porque mira, ya hace un buen rato que salió ese libro y seguimos hablando de él, sigue saliendo en la conversación. La verdad es que es muy satisfactorio. Sin duda, además estamos llenos aquí en ICA de seguidores tuyos, como en muchas partes del mundo, los vienes ahí coleccionando y además gente que luego empieza a escribir, ¿no? Es lo bonito porque uno se inspira y además tus consejos, Alberto, que son bien peculiares, revisaba tus redes sociales cada día, como que hay un reto, mencionabas hace unos días, ¿no? De que podría uno inspirarle un paisaje desolador, y me viene una frase tuya en que mencionabas que la inspiración puede ser cualquier cosa. ¿Están así? Sí. Yo creo que sí, yo creo que cualquier cosa puede ser como el punto de partida para escribir algo.
Porque a veces existe la idea de que cuando se nos ocurre algo que escribir es como si llegara pues un espíritu y la musa a murmurarnos ya el texto terminado, ¿no? Como a dictarlo. Y la verdad es que no es así. Hay como un impulso inicial y después va uno, pues, como buenamente puede, tratando de expresar ese impulso, esa idea con palabras y además pensando al mismo tiempo que escribe, porque se nos siguen ocurriendo cosas, ideas a medida que escribimos. Es un proceso muy complicado, muy interesante, que resulta que puede tener su punto de partida casi en cualquier lado, en algo que leímos, en algo que nos pasó, en una sugerencia de estas que algunas personas hacemos en internet, en un sueño. Casi cualquier cosa puede ser, si se dan las condiciones adecuadas, el germen de una narración. Han salido de los lugares más insospechados. Sí, claro, y de hecho las lecturas que uno ha tenido influyen también muchísimo para darle cabida a esa narración. Mencionabas, por ejemplo, la literatura no se acaba mientras nos haga falta. ¿Cuáles han sido tus influencias, digamos, los autores que te han llegado a sorprender en un inicio y bueno, ahora? Uno que atesoro desde la infancia, como se puede ver aquí, es Edgar Allan Poe, del cual tengo aquí como mi... ¡Qué maravilla! Saluda, Edgar. Y qué Edgar. Abracito. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque había un libro de Edgar, de cuentos de Poe, en casa de mi mamá cuando yo era pequeño. Nadie me dijo que lo leyera, pero tampoco nadie me lo impidió. Entonces lo tomaba, me lo leí completo. Me leí las historias de miedo, las historias de aventuras, las policíacas. Esa es una influencia. Otra fue otro autor que me encontré un poco por casualidad en una revista, Jorge Luis Borges. Yo no sabía quién era, no tenía la más remota idea. Me encontré uno de sus cuentos, me sorprendió muchísimo. Y luego fui buscando sus libros y desde entonces se ha quedado conmigo. Y así varios otros de esos primeros tiempos de lecturas, Juan José Arreola, aquel gran autor mexicano, Amparo Dávila también, otra gran cuentista mexicana. Por alguna razón, muchos de ellos eran cuentistas y muchos de ellos también hacían estos textos como raros, como excéntricos, fantásticos, terroríficos. La verdad es que es algo que me gustó mucho siempre, que me sigue gustando. Ahora trato de buscar cosas nuevas que leer, ¿no? Para tratar de también enriquecer lo que hago cuando escribo, cuando doy clases, pero a estos autores tempranos pues siempre regreso. Sí, y es justo en lo novedoso, en lo que también las redes sociales han influido de alguna u otra manera. Yo quería preguntarle qué opinaba respecto a la creación de proyectos literarios en redes sociales. Ay, eso es interesantísimo, porque muchos de esos proyectos se parecen quizá a géneros literarios que ya existían antes de internet. Algunos, es decir, algunos serán novelas, serán poesía, serán cuento, qué sé yo, pero hay otros que no podrían haber existido sin las plataformas digitales y que de hecho no tienen exactamente nombre todavía. Es decir, son como cosas totalmente nuevas y son bien interesantes. Me parece que en ese sentido estamos en una época como de muchas posibilidades creativas, ¿no? A partir de estas plataformas. Aunque las redes de pronto se sientan como cerradas, yo las siento como muy cerradas, ¿no? Es decir, Internet es mucho más que solamente Facebook o solamente Instagram o solamente la plataforma que sea. Hay muchísimo más alrededor. Pero si uno se da cuenta de eso y de que hay muchísimas más posibilidades y muchísimos más caminos por los cuales adentrarse, pues se descubren de veras enormes posibilidades creativas. Mencionabas mucho el hecho de tener ciertas compañías en un proceso creativo. Bueno, ahí está Poe y vemos otros acompañantes también por ahí atrás. Pero, ¿qué lugar tiene, por ejemplo, el cine, la escritura de Alberto Chimal? ¡Ay, el cine! A mí me gusta mucho el cine. No es para oírlo cuando escribo. Me gusta mucho ver películas y me gusta mucho como todo eso que puede hacer el cine sin palabras.
Me gustan mucho estas películas de directores que saben cómo decir cosas por medio de la composición, que no tienen siempre una voz en off explicando todo, ¿no? O que saben usar incluso esa voz en off. Uno de mis directores favoritos es Stanley Kubrick, aquel que dirigió El Resplandor y Cara de Guerra y 2001, Odisea del Espacio. Y él hacía eso. Podía crear, digamos, como imágenes que estaban llenas de sentido y en las cuales no se decía una sola palabra. Entonces, es como un poco raro, pero admiro mucho esa forma de expresar, y a veces quisiera yo decir que la trato de imitar de alguna manera en la literatura, que suena un poco raro porque la literatura son puras palabras, ¿no? Pero sí me gusta esta idea de que un texto tenga como diferentes niveles de sentido, que diga diferentes cosas a la vez, ¿no? O que sugiera diferentes cosas, que eso creo que sí es muy del cine. Sí, claro, y es muy inspirador, ¿no? Porque las imágenes siempre están ligadas a cierta narrativa, ¿no? Hay un guión, hay un proceso para cada película. ¡Qué maravilla! Y también recordaba algo que mencionabas, que desde que existimos como especie nos hemos dedicado a distanciarnos del mundo natural y a crearnos un entorno nuevo. ¿Crees de alguna manera que las redes sociales y la literatura hacen como una cápsula, como una especie de cápsula para que uno cree también su propio entorno? Yo creo que sí, pero también, y eso lo he pensado mucho en este último año debido a la pandemia, que esa cápsula o esa burbuja que nos crea, pues es una burbuja mucho menos hermética de lo que podría parecer, ¿no? De alguna manera es como porosa, o sea, le entra el aire, le entra el mundo, y está bien que eso suceda, porque un fenómeno muy raro que se ha visto en los últimos años debido al manejo de ciertas redes es que hay personas que se encierran, digamos, como en una, lo que llaman una cámara de eco, un flujo de información que ellos eligen para sí mismos, que solamente confirma sus propias opiniones, ¿no? Que no les expone a puntos de vista diferentes y que en algunos casos lleva a que se radicalicen, pues, de varias formas, ¿no? Y lleva incluso a conductas destructivas. Parte de eso se ha visto, pues, en varios países donde surgen movimientos extremistas desanimados por las redes sociales. Y en cambio, si uno reconoce pues que no puede vivir totalmente aislado, que no puede crearse un mundo absolutamente a modo, a su antojo, ¿no? Y deja un poco entrar aquello que es diferente, pues resulta que las redes dejan de ser como una prisión y se convierten más bien como en una serie de ventanas donde puede uno ver más del mundo y puede entender mejor su propio sitio, su propio punto de vista en el mundo. ¿Hasta qué punto cree usted que las redes sociales pueden contribuir con la literatura, aparte de los proyectos literarios de forma creativa que ya se han demostrado que se pueden realizar a lo largo de todos estos años? Bueno, hay desde, digamos, la ayuda como muy simple que pueden dar para promover el trabajo de quien escribe, para promover publicaciones, que eso ya es como una costumbre que incluso muchas editoriales piden, ¿no? Ayúdanos a hacer campaña de tu libro por tus redes sociales, participa en un IG Live para en nuestra cuenta, en fin, todo eso ya es parte del medio editorial. Pero además de eso, creo que igual que estas posibilidades como de conocimiento, de descubrimiento que dan las redes, creo que también algo que nos pueden dar y que nos puede dar en general la red, o sea, no nada más esta empresa y esta otra empresa, ¿no? Sino todo este espacio enorme, pues, de la red, es como el acceso a muchísima información que no habríamos sabido siquiera que existía. El acceso a muchas posibilidades de conocimiento, el acceso a muchas, incluso a muchas sorpresas, muchas estímulos diferentes en el mundo
que además pueden ser de lo más variado. Es decir, no tiene que ser nada más el chiste del día o el meme de la semana o el video de gatitos, que eso es muy entretenido, por supuesto. Puede ser eso y puede ser mucho más al mismo tiempo, ¿no? Puede la red abrir como una ventana al mundo, muchas ventanas al mundo, que van incluso más allá de las 3 o 4 costumbres habituales que tenemos para utilizarlas. Ahora, en el mundo de la literatura, de quienes hacemos esto, quizás puede sonar muy duro, puede ser también muy, muy difícil, también muy complejo, pero a la vez muy satisfactorio. ¿Han habido ciertos estímulos que te han ayudado, digamos, a afianzar la carrera literaria? Leía que recibiste un premio muy joven, creo que fue a los 14, 16 años. ¿Cómo ves el tema de los premios? ¿Cómo ha sido en tu vida? En mi vida ha sido realmente un gran estímulo. Aquel premio que dices sí lo gané cuando tenía 16 años y ese fue una gran sorpresa y además fue un gran estímulo. Lo convocaba una organización pequeña de mi ciudad. No era, digo, el premio Nobel, ni mucho menos, ¿no? No era el premio Herralde de Anagrama ni nada así, pero era un premio y era como una especie de declaración de fe, por así decirlo, de que yo podía hacer eso, de que yo podía escribir. Y después, como suele pasar en la vida, pues tuve momentos buenos, momentos malos, pero en los peores momentos, cuando más inseguro me sentía de lo que estaba haciendo, siempre pensaba, no, pero si yo ya me saqué un premio, puedo hacer esto. O sea, ese estímulo me bastó, me sirvió durante años. Y otros premios, pues sí han servido para, sobre todo creo yo, para dar a conocer mi trabajo. Creo que eso es lo que más agradezco de ellos, que permiten que lo que escribo llegue a otras personas, a veces a personas a las que no habría sospechado que podía llegar, ¿no? Para mí eso es lo más satisfactorio. Creo que a veces se exagera, digamos, el valor de los premios como marca de calidad. A veces se desestima un poco la idea de que puede haber libros extraordinarios que no estén premiados, ¿no? Pero pues desde aquí se los digo, hay grandes libros que tienen premio y hay grandes libros que no lo tienen. Lo que representa el premio es solamente que el escaparate es más brillante, tiene más lucecitas puestas. Ajá. Y es justo, por ejemplo, en lo de las redes sociales, toda la influencia en la literatura, hay un punto que me gustaría tocar, y es que muchas veces hay escritores que, bueno, no todos, pero sí algunos, sienten que las redes sociales no son tan serias para hacer literatura. No sé qué piensa usted respecto a ese hecho, o qué nos puede decir a todos nosotros. Sí, lo he visto y lo he visto muchas veces, pero yo creo que es un prejuicio nada más. Creo que obviamente de las redes sociales no va a salir lo que salía de las imprentas en el siglo XX, ¿no? O en el siglo XIX. Pero es que también el mundo entero alrededor de estos medios es diferente. Yo creo que perfectamente pueden coexistir y están coexistiendo las publicaciones impresas con las publicaciones electrónicas, que no se disputan el mismo espacio, que no es cierto que cuando alguien lee un libro digital, por ejemplo, está dejando de leer un libro impreso. Son públicos diferentes, son grupos distintos los que se acercan a una u otra cosa. Y si uno se pone, digamos, como muy snob, quizá, y insiste en que lo que se publica en internet, en una plataforma social, no es literatura, pues por lo menos sí es escritura, ¿no? A lo mejor no es algo que uno pueda poner en la cajita que dice novela, o en la cajita que dice cuento, o en la cajita que dice ensayo literario. Pero ciertamente es la expresión de alguien. A lo mejor lo que está sucediendo es que tenemos que ver más allá de los límites tradicionales, sin descartarlos, y pensar que hay más bien pues nuevos canales, nuevas
cajas, nuevos territorios, pues en los cuales tal vez pueda surgir algo extremadamente interesante, tal vez no, o tal vez incluso no estén jugando con las mismas reglas con las que se juega a la hora de hacer un libro. Muchas de las actividades que tienen que ver con escribir en internet, de hecho, son actividades que se podrían llamar efímeras. Es decir, no se está esperando que se empiecen a meter entre dos cubiertas, ¿no? Y que se empiecen a vender en las librerías. Más bien son algo que se hace en cierto grupo, en cierta comunidad, en el momento y por el gusto de hacerlo, y después desaparece, ¿no? Se lo come como el propio alud de información que siempre está llegando. Y en algunos casos ese es el sentido que tienen, ¿no? Creo que también en eso hay como más posibilidades que se están abriendo. Algunas nos gustarán, otras no, pero igual están ahí presentes, igual puede tener algún sentido que tratemos de reconocerlas. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, vamos a terminar esta entrevista. En realidad no nos gustaría terminar porque es tan cómodo hablar contigo, Alberto, cómo se siente como en casa, como que estuviéramos ahí en Ciudad de México con todo ese maravilloso clima que tiene, que es muy parecido además a Perú-México, ¿no? Tiene como que muchas semejanzas. Y bueno, hay algunas preguntas que nos hacen nuestros seguidores en la Feria del Libro y nos preguntan, por ejemplo, ¿qué le dieron, Alberto, las redes sociales y la literatura en su vida? Para decirlo rápido y para no repetirme, diferentes maneras de acercarme a las palabras y de jugar y de inventar con las palabras. Y eso lo agradezco mucho. Ajá. Y otra de las preguntas también que nos hacen es cómo lograr, digamos, el equilibrio entre los elementos que empleas, ¿no? Digamos, el humor, hasta cierto punto también esta cercanía con Alan Poe, con el misterio. Y a la vez también con esa forma en la que haces como una especie de escritura colectiva con la gente. Yo creo que cada proyecto que uno va haciendo va, entre comillas, pidiendo ciertos recursos, ¿no? Es decir, uno empieza un texto y incluso aunque no tenga una idea muy clara de a dónde va o de qué puede acabar siendo, sí uno nota quizá un tono o se siente con cierto ánimo a la hora de empezarlo. Y a partir de eso uno va dándose cuenta, esto va a ser humorístico, o esto requiere tal cosa, o aquí tengo que empezar a pensar en una atmósfera inquietante. Yo creo que es cuestión de práctica y es cuestión también esto va a sonar un poco raro, de escucharse a uno mismo, de darse cuenta de qué es lo que está pensando cuando imagina, ¿no? Y eso quiere decir, pues, como hacerse consciente como de esas posibilidades creativas que ya uno tiene y que va desarrollando, ¿no? Si escribe narraciones, plantearse la cuestión en términos de, por ejemplo, de personajes, de escenarios, de descripciones, ¿no? Hay ciertas... Es como lo que haría un pintor, digamos, cuando dice, pues, a ver, quiero hacer tal cosa, aquí tengo un bastidor, entonces ahora necesito como estos pinceles y estos colores, vamos a mezclarlos aquí en la paleta. Hay como cierta serie de elecciones conscientes que uno va haciendo al mismo tiempo que se da este proceso tan misterioso y tan raro de la creatividad en el cerebro. Entonces, pues a medida que uno practica, que va ampliando su repertorio, se va volviendo más fácil hacer esas otras elecciones y ver por dónde se va un proyecto. Ajá, nos pregunta también Santiago Díaz, ¿qué opinión tiene acerca de Lovecraft, Stephen King? Y si fuera así, ¿qué diferencia a estos dos escritores con Alan Poe, siendo los tres exponentes de literatura del terror? ¿Cuál es el primero? Bueno, nos dicen Stephen King. Ajá. Y Lovecraft. Ah, Lovecraft, sí, perdón, es que ahí se cortó tantito la comunicación. Ay, ay, ay. Yo creo que de los tres al que más admiro, pues obviamente es a Edgar, ¿verdad? A mi tío Edgar Allan Poe. También fue el que descubrí primero. Yo creo que a su manera los tres son grandes autores. Yo creo que lo que lleva a que hablemos de ellos como en conjunto, pues es que son todos a su manera muy influyentes. Muchas personas después de ellos siguen su ejemplo, tratan sus temas, utilizan como las atmósferas que inventan. Y yo creo que de todos ellos se puede encontrar
algo valioso tanto para aquellos que quieren leer como para aquellos que quieren escribir. Ya depende, como en todo, pues del gusto, del temperamento. En años recientes, por ejemplo, a Lovecraft se le ha criticado mucho, creo que con justicia, por varios textos en los que aparece pues opiniones como muy racistas, o sea, que y que no están ni siquiera disfrazadas. Entonces se vuelve un autor más problemático en esta época en la que se está criticando y tratando de combatir de muchas maneras el racismo. Y lo que sucede, pues, es que tenemos que empezar a ver qué se hace con ese contenido racista y también de qué manera se puede aprovechar aquello que no es racista, aquello que es que sí es como visionario, brillante en la obra de Lovecraft, más allá de este tema que aparece en algunos momentos. Nos preguntan, Gerardo Arévalo, si consideras que las redes sociales han contribuido a difundir la literatura. Y luego Alejandra nos dice, ¿cuál sería la propuesta, o si tuvieras una propuesta, para fomentar literatura entre los jóvenes a través de las redes sociales? Yo creo que sí han contribuido, respondiendo a la primera pregunta, y mi propuesta sería aprovechar las redes para acompañar la difusión de la lectura. Es decir, encontrar, ver cómo funcionan las redes, ver cómo funcionan las publicaciones, cómo son las costumbres de las diferentes redes, y a partir de eso, ayudarse de esos hábitos que ya están creados para hacer programas, publicaciones donde haya la posibilidad de que una lectura aparezca ante una persona, digamos, vestida con las características que espera encontrar en las redes. Un ejemplo de esto que ya se ha dado desde hace tiempo son los famosos canales de booktubers en YouTube, ¿no? Que son principalmente gente joven que está dedicada a hacer videos acerca de libros. Y estos canales tienen como ciertas características que van más allá de la lectura, que tienen que ver pues con cómo se expresa la gente, con cómo se muestra ante la cámara, cómo se viste incluso, que son parte de los hábitos que se crean de una comunidad. Y si una persona puede aprovechar, digamos, el conocimiento de esos hábitos y ofrecer sus propios contenidos, digamos, dentro de ese mundo, reconociendo sus costumbres, aprovechando sus fuerzas, va a lograr hacer contacto con la gente, ¿no? No es que el medio sea el mensaje, como se dice a veces, sino que, igual que cuando se trabaja en un proyecto de escritura, uno ajusta lo que está diciendo para que el medio en el cual lo va a decir le dé la más fuerza, la mayor fuerza posible, el mayor alcance posible. Genial, Alberto, ha sido realmente un gusto para Andrea y para mí poder haber estado contigo aquí en La Filica. Nos damos un gratísimo recuerdo y ojalá pues el próximo año podamos tenerte acá en vivo y en directo, ¿no? A través del avión y ya para hacer un taller de foto con la gente de Ica. Ojalá eso sea posible. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, Lady. Mucho gusto de verlas y de saludar a todas las personas que están aquí con nosotros virtualmente. También les mando saludos, Edgar. Ay, por supuesto, a Edgar, nos vamos a despedir de él también. También con él puedes venir a Perú, ¿eh? Tenemos un número. Claro que sí. Muchísimas gracias, era Alberto Chimal, que ha estado con nosotros. Un inmenso abrazo para él hasta Ciudad de México. Y bueno, todos los seguidores han quedado complacidos con su presencia. Nosotros llegamos hasta aquí con esta transmisión hoy día. Y mañana, pues no se pierdan, porque vamos a estar a las 12 del mediodía con Javier Cercas. Y nos vamos hasta España, viajando por allá. Así que muchas gracias, Alberto. Muy buenas noches a todos.